A ver, bueno. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a nuestro evento de clausura del Diplomado de Cine y Filosofía con Gilles Deleuze. Antes de que se me olvide, Jun nos decía antes de iniciar ya la reunión con todos que agradecería mucho si pudieran prender sus cámaras. Eso, si lo pueden hacer, pues sería bonito para no para tener ahí los rostros al menos, ¿no? Y poder intercambiar palabra. Bueno, entonces, otra cosa que quería decir es poner un poco de contexto, sobre todo para quienes no forman parte del diplomado. Ya veo que se van sumando algunos del diplomado. Bueno, este diplomado de cine y filosofía con Gilles Deleuze lo comenzamos hace un par de semestres, el doctor Mario Teodoro Ramírez y yo. Como parte de la licenciatura en filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también con apoyo de la maestría y el doctorado de la misma universidad. Adriana dice, hola, aún no llego a casa, voy manejando. Ok, de acuerdo. Al ratito, a ver si te podemos ver. Y pues estos 2 semestres nos hemos dedicado a leer la imagen movimiento y la imagen tiempo, respectivamente, ¿no? O sea, un primer semestre leímos la imagen movimiento en compañía con lecturas de apoyo, sobre todo, bueno, para quienes han leído estos libros de Deleuze, sabrán que Henri Bergson es una referencia fundamental, ¿no? Entonces lo hemos estado leyendo, así como, sobre todo en el primer libro, la imagen movimiento. Charles Sanders Peirce, ¿no? Un filósofo norteamericano de la semiótica, que también va a ser una referencia clave para esta clasificación de las imágenes y los signos que nos propone Deleuze en esos libros. Entonces, leímos la imagen movimiento, leímos a Bergson, leímos a Peirce. En algunas ocasiones leímos también otros textos. Recuerdo una vez que leímos a Eisenstein, por ejemplo, para hablar del montaje, etcétera. Y pasamos al el semestre que estamos cerrando justamente con este evento, a este segundo semestre del diplomado, y comenzamos la lectura de la imagen tiempo. Y lo mismo, Bergson fue una referencia importante y de pronto algunas otras lecturas, pero también acompañados de análisis de las películas que menciona Deleuze, ¿no? O sea, si ya han tenido la experiencia de leer estos libros, seguramente recordarán, pues que es una enciclopedia, ¿no? De referencias fílmicas, hay un montón de referencias, un montón de cosas que fuimos descubriendo, ¿no? A lo largo de estos 2 semestres, en la lectura de Deleuze y luego en la revisión de las películas. Entonces también tratamos, bueno, no podemos ver tantas películas como todas las que menciona Deleuze, pero tratamos de ponernos al corriente con lo que alcanzamos, ¿no? Y bueno, estuvimos haciendo esta revisión durante 2 semestres, les decía, y en algún punto a la mitad del segundo semestre, justo cuando estábamos leyendo el capítulo que se titula La imagen cristal, Deleuze menciona algo respecto al dinero, la relación entre el dinero y el cine. Y como justamente como parte de esa discusión sobre el dinero, yo comentaba al grupo, ¿no? Que una lectura de apoyo que puede sernos útil en esa discusión era Cine y Capital, ¿no? Cómo las imágenes devienen revolucionarias de Jun Fujita Hirose, ¿no? Entonces ahí fue cuando Jessica Fernanda nos sugirió este evento, ¿no? Ella ya tenía trato con Jun, o sea, ya conocía a Jun y dijo que pues era tal vez posible que se anime Jun a visitarnos, ¿no? Y que nos comparta una charla. Y pues nosotros encantados, ¿no? Por esa idea. Se gestionó el evento con el apoyo de Fernanda y pues una cosa que acordamos en esa gestión del evento fue que nos hablara del cine contemporáneo o que nos hiciera una lectura deleuziana de la, por decirlo así, como de las películas que han salido después de estos libros, ¿no? De estos 2 libros de Deleuze. ¿Qué evaluación tenemos del cine luego de estos libros de la imagen movimiento y la imagen tiempo?
para tener un poco de contexto, la imagen movimiento sale en 1983 y la imagen tiempo sale en 1985. Entonces, pues tenemos unas varias décadas ahí en medio, ¿no? Que nos interesaba discutir. Y de hecho, en el diplomado estuvimos comentando de pronto, ¿no? Como en torno a películas y reflexiones en general y tendencias del cine contemporáneo, y tratando de darle una lectura deleuziana o alguna discusión con los conceptos de Deleuze. Entonces, pero sí nos quedamos un poco picados con eso, ¿no? Como qué más se puede decir con respecto al cine contemporáneo, y le hicimos esa propuesta a Jun, y Jun pues muy amablemente la aceptó. Entonces, bueno, era eso nada más, quería darles un poco de contexto, y quería una cosa nada más. Este curso lo acordamos Alfredo y yo, que habíamos tenido, él es estudiante del doctorado de nuestra universidad y es mi asesorado de su tesis, haciendo una tesis sobre el tema de la ficción en general. Uh-huh. Y por ahí platicábamos también de Deleuze, de cine, y se nos ocurrió juntarnos, porque yo, bueno, estudié un tiempo a Deleuze, lo leí bastante, y Alfredo pues también, y además el conocimiento del cine. No soy un gran conocedor de cine, digamos como él sabe de cine, pero sí tratábamos de complementar lo que era una visión filosófica con lo que era la visión del cine, porque bueno, los textos de Deleuze son textos filosóficos antes que otra cosa, ¿no? Sobre todo por la presencia de Bergson, es una filosofía del cine, aunque él quizás no le guste esa expresión a Deleuze. Y ahí se ha armado, a partir de esa conjunción de esas dos perspectivas, un poco cinematográfica y semiológica de parte de Alfredo, un poco más filosófica y de los filósofos, que los temas filosóficos que va abordando Deleuze a través del cine. Uh-huh. Primeramente estos dos grandes categorías, que son movimiento y tiempo, pues que son categorías filosóficas de la historia de la filosofía fundamentales. Pues bueno, así hemos funcionado en este curso, ¿no? Entre dos. Sí, y otra cosa que pues no está de más mencionar es que tenemos planeado volver a impartir este diplomado, ¿no? En los próximos dos semestres, pero no tenemos información todavía. Entonces ahí les compartiremos la información ya que salga. Y ahora se los vamos a compartir a todos estos amigos que están aquí, que pueden, si va a ser en línea, pues van a poderlo seguir si gustan. El próximo septiembre iniciaríamos otra vez este curso de Deleuze 1 y 2, ¿no? Sí, entonces, ¿qué más antes de pasarle la voz? Quiero pasarle la voz a Fernanda de una vez. Ella nos va a ayudar con pues el perfil de Jun, y bueno, le agradezco de una vez también por toda la gestión de este evento. Entonces, adelante, Fernanda. No, pues nada que agradecer. Yo pues más bien siempre muy, muy contenta de invitar a Jun Fujita, y pues le agradezco que nuevamente aceptó una invitación por medio de mí a platicar con nosotros, y pues también gracias al espacio del diplomado para organizar esta conferencia. Y pues les voy a platicar rápidamente un poco de la semblanza de Jun Fujita. Él, bueno, nació en Tokio en el 71, actualmente es profesor titular de la Universidad Ryukoku en Kioto, y también es crítico de cine. Ha sido miembro de comités de redacción de revistas como Vértigo en Francia, y ha dado cursos también en el Instituto Francés de Tokio sobre cine. Y pues sus temas, como ya nos comentó Alfredo, giran en torno a la política, a la filosofía y su interacción en casi toda su obra pues con el cine. Y pues Jun es una persona que yo admiro mucho porque es políglota y habla y escribe en muchos idiomas, en japonés, en francés, pero también en español.
en italiano y también en inglés, y pues por eso íbamos a tener la fortuna de poderlo escuchar en español. Así que pueden buscar sus textos, que además están en diferentes idiomas. Y por mencionar los libros que están editados en español, pues en orden cronológico está el que ya habló Alfredo, que es Cine Capital, cómo las imágenes devienen revolucionarias. Que es justo el libro donde discute la filosofía de Gilles Deleuze, pero también es un libro más reciente que está editado también por la misma editorial, Tinta Limón, se llama Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, filosofía política de Deleuze y Guattari. Y bueno, entre sus otras participaciones en otros libros, hay libros en francés, y como voy a traducir los títulos, Romer y los otros, Deleuze y las imágenes, Osu a presente o en el presente, y pues ha colaborado en revistas en Argentina, en México, en Italia, en Francia, y también ha traducido libros al japonés, sobre todo de Antonio Negri. Y bueno, pues yo les invito a conocer sus libros en español, pero también a buscar sus colaboraciones con revistas y en otros libros en francés, en japonés, si tienen la oportunidad. Así que, pues ya como platicó Alfredo, hoy nos va a hablar del tema que nosotros le propusimos sobre el cine contemporáneo, y pues estoy muy, muy contenta de poderle escuchar y espero que tengamos un diálogo fructífero al final. Y gracias por el espacio, Alfredo, y al doctor Teo. Muchas gracias. Jun Fujita, te ves muy joven y creo que eso es cosa japonesa. A ver si al final nos pasas la clave. ¿Cómo que naciste en 71? ¿Sí es cierto? ¿No hubo un error? Yo lo veo como que nació en 2001, pero bueno, vamos a ver. Qué bien, qué bien, qué bien. Y creo que es cosa de los japoneses. Pero aquí estamos. Vamos a escucharte con mucho gusto. Adelante. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Sí, es verdad que los asiáticos hacen siempre jóvenes con respecto a su edad real. Es verdad. Pero en todo caso, voy a empezar entonces esta conferencia o esta charla que se llama, que se titulada como de cómo diagnosticar la actualidad del cine con Gilles Deleuze. De hecho, hay un camino royal, un camino oficial para responder o para tratar de este tema, porque al fin de la imagen tiempo, pero también en entrevistas, Gilles Deleuze mismo habló un poco de lo que sería el cine después de 1985, ¿no? Entonces voy a caminar un poco este camino royal antes de venir a lo que quisiera insistir un poco más. Entonces, como Alfredo allá compartió mi documento, es decir, que es una lista de citaciones, voy a seguir estas citaciones para con mis comentarios. Entonces, ya ustedes tienen todos este documento de lista de citaciones en su computadora, cada uno. Sí, de tenerlos, pero si alguien no lo tiene, lo puede poner en el chat y o el correo, su correo o algo y se los envío. ¿Sale? Bueno, entonces Gilles Deleuze dice, ya definimos una voluntad de arte original en el cambio que afecta a la materia inteligible del propio cine. La sustitución de la imagen tiempo por la imagen tiempo, imagen movimiento por la imagen tiempo. Por lo tanto, las imágenes electrónicas deberán fundarse en otra voluntad de arte todavía, o bien en aspectos
no conocido aún de la imagen tiempo. Entonces ya Deleuze piensa en la tercera voluntad de arte, ¿no? Para el cine. Voluntad de arte es un concepto de historiador de arte que se alemán que se llama Alois Riegel, que de hecho Riegel intenta en su libro sobre la industria artística tarda romana. Entonces Riegel intenta de demostrar que todas las formas creación artística de una época determinada refleja una voluntad de arte común. Es una importante idea, ¿no? Y de hecho, es como sabes que Deleuze escribió un texto sobre la periodización propuesta por un crítico de cine francés que se llama Serge Danet en su libro La Rampe. Y Deleuze dice, una segunda citación, entonces se trata de tres voluntades de arte en el cine, pero sobre todo la tercera voluntad de arte después de las dos precedentes. Entonces Deleuze dice, la pregunta ya no es qué es lo que hay que ver tras la imagen, ni cómo ver la imagen misma, sino cómo insertarse o deslizarse en ella, puesto que toda imagen se desliza ahora sobre otras. Entonces, esto es después, Deleuze lo dice a partir de la periodización propuesta por Serge Danet. Serge Danet hace una periodización en tres épocas de la historia del cine. El primer momento es lo que Serge Danet mismo llama cine clásica. Cine clásica es una especie de primacía del montaje sobre el plano, sobre la imagen, ¿no? La segunda etapa de la historia del cine es lo que Serge Danet llama cine moderno. Entonces, cine moderno es una inversión de esa primacía. Es decir, que ahora se trata de la primacía del plano sobre el montaje, ¿no? Y tercera etapa de la historia de cine contemporánea, entonces, es lo que Serge Danet llama cine barroco. Cine barroco determinado por una especie de superposición de imágenes desmaterializadas. Entonces, estas tres es una periodización oficial propuesta por Serge Danet y Gilles Deleuze. Podemos decir que el cine clásico corresponde más o menos al cine de imagen en movimiento, el cine moderno corresponde más o menos al cine de imagen tiempo, ¿no? Entonces, pero está un poco comentario de mi parte del pasaje de la transición del primer momento al segundo,
Se trata de una especie de figura de la puerta. Sería figura de puerta. ¿Por qué? Porque para Serge Danet, de hecho, una película de Fritz Lang, o el título de la película de Fritz Lang, que se llama Secreto tras la puerta, es muy importante para determinar el primer momento de la historia del cine. Y entonces, ¿por qué? Porque según Serge Danet, ¿qué quiere decir tras la puerta, no? ¿Qué quiere decir secreto tras la puerta? De hecho, en el cine en la película de Fritz Lang, Serge Danet ve un poco cada plano funciona como puerta cerrada, ocultando lo que hay que ver, ¿no? Ocultando lo que hay que ver quiere decir que es un plan, es siempre una puerta cerrada. Tú tienes que abrir esta puerta, pero entonces así tú puedes entrar en plano siguiente, pero este plano siguiente constituye también una puerta cerrada. Entonces tú tienes que abrir esta puerta y así siempre lo que tiene que ver está siempre empujado en un plano siguiente. Entonces, de hecho, en los planos no vemos nada. Siempre, siempre los planos siguientes. Esta es la idea. Pero en el caso del cine moderno, la puerta es siempre importante, me parece. Yo pienso sobre todo en las películas de Robert Bresson, pero la puerta funciona de manera completamente diferente que la puerta tras la cual podemos encontrar tal vez un secreto. Esto es, en el caso de Bresson, en las películas de Bresson, no solo una sola, pero Pickpocket, Una mujer dulce, etc. En Bresson, cada plano empieza con la apertura de la puerta y termina por el cierre de la puerta. Entonces, puerta, apertura de la puerta al comienzo de un plano, al fin de este plano, siempre cierre de la puerta. Entonces, esta puerta da al plano una especie de autonomía con respecto a la serie causal de los planos. Entonces la puerta funciona para arrancar cada plano de la serie causal de los planos, dándole autonomía. Entonces, podemos decir que en el caso de Fritz Lang, es una especie de puerta tapadera, mientras que en el caso de Bresson es una puerta muralla, ¿no? Muralla, es una puerta muralla para mantener la autonomía de cada plano. Esto es un poco el pasaje del primer al segundo
momento de la historia del cine si nos concentramos en la figura de la puerta. Pero yo puedo poder para explicar un poco del segundo al tercero, podemos pensar, por ejemplo, la figura del burro. Burro como, ¿cómo se llama? Animal, ¿no? Burro. Porque recién he visto una nueva película de Skolimowski, que se llama Io. Yo creo que ustedes ven más o menos este. Pero dice siempre que es un remake de Baltasar, de Bresson. Pero hay una diferencia fundamental entre la película de Bresson y la nueva película de Skolimowski. Sí, porque Bresson, ¿sabes qué? El burro que se llama Baltasar, al comienzo de la película, podemos decir que es un niño. Pero al fin de la película, el burro Baltasar muere. Entonces, desde el nacimiento hasta la muerte. Es un poco la totalidad de la película que se llama Baltasar. Y el burro, pero el burro, ¿qué está haciendo en la película? El burro es un poco, pero esta la podemos decir que la vida del burro desde el nacimiento hasta la muerte está un poco fragmentada precisamente con esta autonomía de cada plano, cada escena. Entonces, fragmentación de la vida de un burro. Es un poco lo que vemos en la película de Bresson. Al contrario, la película del burro de Skolimowski es un poco muy interesante porque no es ya desde el nacimiento hasta la muerte, pero ya en el primer plano de la película, ya el burro está arrojado en medio. Es decir, que no sé exactamente, es un niño, es tiene ya edad, pero en medio del revoltijo, una especie de revoltijo de imágenes. Esta es un poco idea. Es decir, que el burro ya está, arrojado en el medio. Este es un aspecto completamente diferente. Ese yo creo que lo que Deleuze dice con Serge Danet, cómo insertarse en la imagen, en la superposición de imágenes desmaterializadas. Es todo. Entonces yo creo que esta tercera voluntad de arte funciona siempre, trabaja siempre el cine contemporáneo actual, yo creo. Pero podemos pensar a la historia de cine de Jean-Luc Godard, pero también tal vez que podemos pensar el cine de Tony Scott. Por ejemplo, Tony Scott es precisamente esta tercera, ¿no? Pero
Todo esto es, sí, es un cabildo royal para abordar el tema. Cabildo oficial, cabildo oficial. Pero yo creo que desde este momento yo quiero decir una otra cosa. Yo creo que el cine, en el cine, se trabaja siempre, siempre con una única, sola voluntad de arte. Es decir, que sí, periodización es muy interesante, periodización hace pensar siempre sobre la historia del cine y podemos decir también, periodizar es pensar el cine, pero al mismo momento, yo creo que un poco es un poco, es, ¿cómo diría? Un poco será, no, esta periodización es un poco delimitante, cerrado, no es, para mí, no me sirve mucho para pensar cada película de contemporánea, qué está haciendo cada cineasta, porque es una recuperación de en una periodización, es siempre un poco abstracto, no es precisamente, no funciona, para mí no funciona finalmente. ¿Qué es la única voluntad de arte para el cine? Yo creo que podemos sacar esta única voluntad de arte también de Gilderoy. Es un poco mi tarea de hoy. Entonces, Gilderoy dice en los comienzos de. No, no, Gilderoy dice en la imagen movimiento. Más o menos en la primera parte de la imagen movimiento. Entonces, a principios de la imagen movimiento, Gilderoy dice, en lugar de ir del estado de cosas acentrado a la percepción centrada, el cine podría remontarse hacia el estado de cosas acentrado y acercarse a él. Yo creo que esto es precisamente la voluntad de arte del cine. ¿Y qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la percepción centrada? Percepción centrada, como ustedes estudiaron más o menos sobre eso, pero se trata de la percepción natural. Percepción natural centrada en el interés. Interés es el término interés sería muy importante. Y Gilderoy dice, esto no en la lista de citaciones, Gilderoy dice en una entrevista en la en le Cahiers du Cinéma, percibir es sustraer de la imagen lo que no nos interesa. Siempre, siempre hay menos en nuestra percepción. Es decir, entonces, la percepción natural es sustracción de la imagen de lo que no nos interesa. Esto. Es decir que percibir es percibir lo que nos interesa en la imagen. Esta es la idea. Pero, con respecto a esta definición de la percepción natural centrada en interés, qué sería la percepción acentrada y llena? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, se trata de una especie de inversión
de la subordinación del deseo al interés. Es decir, que si normalmente el deseo se subordina al interés, es por eso que deseo con respecto a la imagen funciona como subordinado al interés, con interés siempre vemos menos en la imagen, pero esta es la cuestión de la entonces inversión de esta subordinación del deseo al interés. Pero ¿qué quiere decir inversión, esta inversión? Se trata, podemos decir que se trata de una especie de revolución copernicana que es a la vez libidinal, porque se trata de deseo, y perceptiva, porque se trata de la percepción. Y en este contexto es muy interesante siempre esta famosa definición dada por Deleuze de la izquierda en el emisión televisual que se llama el abecedario de Deleuze. Alors Deleuze dice en esta entrevista con Claire Parnet, Deleuze dice: no ser de izquierda es como una dirección postal. Partir de sí, la calle, la ciudad, el país, y así cada vez más lejos. Uno comienza por sí mismo y en la medida en que es privilegiado, es decir, que vive en un país rico, se pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que la situación dure? Y Deleuze continúa, ser de izquierda, al contrario, es lo contrario de la dirección postal. Uno percibe en primer lugar el horizonte, uno percibe en el horizonte, o podemos decir que uno se percibe en el horizonte. Así, ser de izquierda es saber que los problemas del tercer mundo están más cerca de nosotros que los problemas de nuestro barrio. Dice que nosotros, la condición que nosotros vivimos en un país rico, ¿no? No como en México, es en Francia. Pero en todo caso, esto es tal vez que alguna cosa que ver con esta definición del cine, esta que consiste en acercarse siempre más a la percepción acentuada, no centrada por el interés precisamente. Y pero este momento estoy hablando el CIDE, la voluntad de arte, la única voluntad de arte del CIDE es acercamiento a la percepción acentuada. Pero Godard, Jean-Luc Godard, dice que no solo esto, porque esto es, podemos decir de la misma cosa de la pintura, por ejemplo. Pintura, tal vez que pintura puede
crear la misma situación, puede crear misma cabida hacia la situación acentrada, la visión acentrada. Pero Godard insiste que la singularidad del cine es no solo viene de lo visual, pero también el cine desde el comienzo es un arte, una forma de arte popular. La pintura es para los privilegiados, pintura es un arte aristocrático, pero al contrario, el cine es también visual, pero popular. Entonces, esto es la potencia singular del cine, según Jean-Luc Godard. Godard dice, en la citación, el cine es el único arte que partía de lo visual y que era popular a la vez. Por lo tanto, algo era posible si la gente tuviera dificultad para llamar las cosas por sus nombres. Pero estamos curados de la lengua. No estamos curados de la lengua. Dice Jean-Luc Godard. Pero Jean-Luc Godard dice también algo muy interesante. Antes del sonoro, el cine mudo tenía una base de partida materialista. El actor dice, soy filmado, entonces pienso. Después del sonoro, hubo un New Deal entre la materia filmada, el actor y el pensamiento. El actor se puso a decir, pienso que soy un actor, entonces soy filmado. Cada actor del mudo tenía su propia expresión y el cine mudo tenía verdaderas bases populares. Al contrario, cuando el cine hablará como el New Deal, todo actor se pondrá a hablar la misma cosa. Esto es interesante. Entonces, con respecto en contraste con la pintura, que es visual, pero aristocrático, el cine es un arte visual y popular. Es decir, que cine funcionaría como llamada a un pueblo vidente venidero. Esto es, yo creo que importantísima. Es una llamada a un pueblo que falta, precisamente, como dice Deleuze. Pero este pueblo, pueblo vidente, que pueblo que ve, que pueblo capaz de ver las cosas. Entonces, se trata de la conversión del pueblo hablante que todavía somos en un pueblo vidente. Esto es un poco lo que Godard ve como tarea fundamental del cine como arte visual y popular. Pero entonces, la base materialista del cine, en la base materialista del cine, vemos la imagen, puesto que cada imagen es en sí misma un pensamiento singular. Pero
llegó el New Deal, un pacto cartesiano o idealista, con la llegada del cine sonoro, según Jean-Luc Godard. Con este pacto idealista, ya no vemos la imagen, puesto que el pensamiento está en lo verbal o precisamente, es decir, fuera de la imagen, y por lo tanto la imagen pierde su singularidad. Es su idea, ¿no? Entonces, la cuestión, la pregunta de Godard que hace cine precisamente sonoro es algo así: ¿cómo romper el pacto idealista para resucitar una especie de cogito materialista en el cine sonoro, ¿no? ¿Cómo resucitar este operador del pueblo vidente venidero en el cine sonoro? Este problema Gilles Deleuze retoma hablando precisamente del cine de Godard. Alors, Gilles Deleuze dice en una entrevista en el Cahiers du Cinéma: estamos presos en una cadena de imágenes, cada uno de nosotros en su sitio, siendo cada uno una imagen en sí mismo, pero también en una trama de ideas que actúan como mandatos, mododo, consigo, no, yo creo que mandato sería mejor. Por ello, la acción de Godard, imágenes y sonidos, se perfila al mismo tiempo en dos direcciones. Por una parte, restituir su plenitud a las imágenes exteriores, conseguir que no percibamos menos, que la percepción sea igual a la imagen, devolver a las imágenes todo lo que tiene, lo cual es ya una forma de lucha contra tal o cual poder y contra su marchamos. Por otra parte, deshacer el lenguaje como toma del poder, hacerlo tartamudear en las ondas sonoras, descomponer todo conjunto de ideas que pretendan ser ideas justas para extraer de ellas just ideas, solo ideas. Bueno, entonces, ¿cómo resucitar el cogito materialista en el cine sonoro? Es haciendo tratamudear al cine sonoro mismo. Es un poco idea. Y tratamudear al cine sonoro lo mismo es para privar el acto de habla de poder que delimita nuestra percepción, y para al mismo momento para devolver al sonido verbal mismo
su propia plenitud. Es un poco idea, ¿no? Y entonces, se trata siempre de la percepción óptica y sonora, acentuada y llena. Y desde este punto de vista, podemos analizar, podemos diagnosticar la actualidad del cine, yo creo. Es siempre, yo creo que este punto de vista es siempre vigente. ¿Por qué? Precisamente porque el pueblo vidente no existe. Todavía hoy en día, el pueblo vidente que es algo, un pueblo falta. Incluso 120 años después de 120 años de la historia de cine, el cine no puede conseguir esta llegada del pueblo vidente. Pero yo creo que el cine hoy en día trabaja siempre para llamar a este pueblo vidente. Y en este contexto, yo personalmente me intereso mucho no sé cómo se dice, pero en especie de diseño o composición composición estilística del plano. Esto es muy importante, interesante, porque solo, por ejemplo, en el caso actual, en el caso contemporáneo, Wes Anderson, por ejemplo, Wes Anderson. Pero hasta a Wes Anderson hay un montón de cineastas que trabajan siempre de esta composición estilística del plano. Desde Ozu, Dreyer, Bresson, Jacques Tati, Jacques Demy, Chantal Ackerman, incluso Straub Huye, Jean-Marie Straub, Daniel Huye, Gus Van Sant, Pedro Costa, Wes Anderson et Kelly Reichardt, par exemple. Kelly Reichardt ou Todd Haynes. Todas, podemos decir que todas, finalmente, todos los cineastas que nos gustan son cineastas que trabajan intensamente sobre esta estilización del plano. O quasi design, ¿no? Quasi design. ¿Qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Yo creo que es un intento de acercarse siempre a la percepción acentuada, precisamente. ¿Por qué? Porque en un plano estilísticamente compuesto, hay una democracia semiótica total. Es decir, que no hay ningún, todos los elementos ópticos están en este plano con el mismo valor, con el mismo valor, incluso los personajes. Es decir, que los personajes y
las líneas, colores, no hay ninguna diferencia de valor. Es decir, que cuando las personas que entran en un plano estilísticamente compuesto, ya estas personas no tienen ningún valor superior con respecto a los otros elementos ópticos. Es decir, que tú tienes que ver todos los elementos ópticos dispuestos en el plano de manera igualitaria. Esta es la idea. Yo creo que esto es muy interesante porque esta es toda la historia del cine. Desde el Ozu, podemos pensar también, por ejemplo, alguien como Howard Hawks, ¿no? Howard Hawks, es verdad que Howard Hawks es un cineasta que hace una mezcla implosivo, pero al mismo momento, un momento preciso, hay un plano muy estilísticamente compuesto. Podemos decir que siempre los cineastas durante toda la historia del cine buscan cómo llegar a afirmar todos los elementos ópticos, sonoros en el mismo nivel, en una especie de nivelación de los valores de los elementos. Yo creo que esto es muy importante. Y voy a pasar un poco hablar de otra manera. Y Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira dice algo interesante con respecto a este acercamiento de la percepción acentuada a propósito de una película de Jean-Luc Godard que se llama Alemania, año 90. Manuel de Oliveira dice: lo que me gusta en esta película, entonces la película de Godard, es la claridad de los signos aliada con su profunda ambigüedad. Es, por otro lado, lo que me gusta del cine en general. Una saturación de signos magníficos que se bañan en la luz de su ausencia de explicación. Por eso creo en cine. Dice. Y la idea es que claridad y ambigüedad de los signos. ¿Qué es claridad? ¿Cuál es la relación entre claridad y la ambigüedad? Es algo así. Cuanto más claros o luminosos son los signos, menos limitado es su significación. Esto es una buena idea, porque precisamente cuando un signo es tan claro, tan luminoso, la significación sería casi ilimitada, ¿no? Ilimitada. Esto es una buena idea con respecto a la relación entre claridad y ambigüedad. Pero, ¿qué es esta película de Jean-Luc Godard? Alemania año 90. Se trata, el protagonista es el espía errante después de la caída del bloque socialista. Entonces, como espía,
es un personaje vidente, precisamente. Pero, ¿cómo ya se coloca después de la caída del bloque socialista? Es un vidente, pero sin interés. Sin interés, podemos decir que es un vidente desinteresado, evidente desinteresado, es decir, que liberado de la lógica de interés, interés de no sé qué, interés de, del bloque socialista, etc. Entonces, este es el, yo personalmente intereso mucho esta llegar al lugar del suceso un poco demasiado tarde. Es decir que no, ya el socialismo ya acabó. Y el espía llegó al lugar después de la desaparición del socialismo. Esto es muy interesante. Esta para mí un poco idea de llegar demasiado tarde o pues, sería llegar demasiado pronto. Entonces, en todo caso, no es no se trata de presenciar al suceso. Esto es muy interesante y voy a tal vez que voy a regresar voy a volver a este tema un poco después, pero Manuel de Oliveira habla entonces de la creencia en el cine. Esta creencia, como ustedes estudiaron un poco la imagen tiempo, sobre todo, hay un tema de la creencia. Este tema de la creencia en Deleuze, tal vez que algo que ver con la creencia en el cine de Oliveira. Deleuze dice, el hecho moderno es que ya no creemos en este mundo. Ni siquiera creemos en los acontecimientos que nos suceden como si solo nos concernieran a medias. Lo que se ha roto es el vínculo del hombre con el mundo. A partir de aquí, este vínculo se hará objeto de creencia. La creencia ya no se dirige a un mundo distinto o transformado. El hombre está en el mundo como en una situación óptica y sonora pura. Solo la creencia en el mundo puede enlazar al hombre con lo que ve y oye. Lo que el cine tiene que filmar no es el mundo, sino la creencia en este mundo, nuestro único vínculo, dice Deleuze en la imagen tiempo. ¿Qué quiere decir hecho moderno? Hecho moderno es, podemos decir en este contexto, podemos decir que hecho moderno es un hecho instaurado después de la desilusión generalizada con las revoluciones del siglo XX. Moderno quiere decir que tal vez que en la posterior de la llegada general de la desilusión con respecto a las revoluciones, todas las revoluciones del siglo XX. Este es el hecho moderno, yo creo.
Y entonces, creencia en el cine, en Oliveira, creencia en este mundo, en Gilles Deleuze, vínculo del hombre con la saturación de signos ópticos sonoros puros. Entonces, ¿qué quiere decir filmar este vínculo? Quiere decir filmar el deseo que no se subordina al interés, precisamente. Es por filmando, mostrando el deseo que no se subordina al interés, es así que tal vez que podemos llamar al pueblo vidente venidero. Y yo tengo todavía el tiempo, ¿sí? Bueno, pero, gracias, pero hablo siempre del plano, pero ¿qué pasará con el montaje, ¿no? ¿Qué pasará con el montaje? Sí, entonces podemos diagnosticar la actualidad del cine desde este punto de vista del acercamiento a la percepción acentuada y llena, pero ¿qué está pasando con el diagnóstico actual del cine? Es también tal vez que preguntarse qué está pasando con el montaje, ¿no? ¿Qué está pasando con el montaje también? Y voy a citar una otra periodización, la propuesta por Jacques Rivette. Es una periodización interesantísima. Y voy a citar. Rivette dice, se trata de una mesa redonda con Jean Narboni y Sylvie Pierre en 1969, ¿no? Entonces, Rivette dice, podríamos distinguir cuatro momentos. El de la invención del montaje, Griffith, Eisenstein. El de su deviación, Pudovkin, Hollywood. Desarrollo de las técnicas del cine de propaganda. Luego, el rechazo de la propaganda. Rechazo ligado de una manera u otra a la toma larga, al sonido directo, al actor no profesional o cómplice, al relato no lineal, a la heterogeneidad de géneros, elementos o técnicas, etc. Y por último, lo que estamos presenciando desde hace 10 años, entonces desde 1959, si me cuento bien, es decir, el intento de recuperar o reinyectar en las prácticas contemporáneas el espíritu y teoría de la primera etapa, sin rechazar la aportación de la tercera, sino tratando de alimentar la una con la otra o dialectizarlas y, en cierto modo, de montarlas, dice Jacques Rivette. Entonces, esta periodización, hay cuatro momentos de la historia del cine. Uno, el montaje. Montaje. Dos, la desviación del montaje hacia la propaganda. Tercero,
el rechazo del montaje, la toma larga, el plano secuencia, la profundidad de campo, ¿no? El A4 es la época en cuestión para mí, la vuelta del montaje como el empalme entre planos secuencias. 4 es la vuelta del montaje como el empalme, ¿no? Empalme entre planos secuencias. Esta es la cuarta etapa de la historia de Cide, según Jacques Rivette. Y esta parte, de hecho, como saben ustedes, Gilles retoma esta parte, esta discusión de Jacques Rivette con Jean Narboni y Sylvie Pierre en la imagen movimiento. Es un pasaje muy interesante. Deleuze dice: no es suficiente decir que el plano secuencia interioriza el montaje en rodaje. Plantea al contrario problemas específicos del montaje. Narboni, Sylvie Pierre y Rivette preguntan. De hecho, es solo Rivette pregunta, no es Nestorés. Pero, ¿a dónde pasó Gertrude? Es la protagonista de la película de Dreyer. ¿A dónde pasó Gertrude? ¿A dónde la hizo pasar Dreyer? Y la respuesta que dan es: pasó en el empalme. Gertrude pasó a lo que Dreyer llamaba la cuarta o la quinta dimensión, dice Deleuze. Esto es un poco, yo creo que necesitamos una explicación suplementaria, porque ¿de qué escena concretamente se trata esta discusión? Porque Rivette ni Deleuze precisan de qué es escena, ¿no? ¿De qué escena se trata? Un punto es que el película que se llama Gertrude de 1964, entonces este momento, la cuarta etapa. Gertrude es una película de planos secuencias, podemos decir. Y hay una escena así. Un plano secuencia muestra una conversación entre Gertrude y su marido en un salón. Y este plano secuencia acaba por seguir a Gertrude saliendo del salón, pero sin acompañarla hasta la puerta. Y viene el siguiente plano secuencia, que comienza por mostrar a tercera persona, que entra en el mismo salón por la puerta para juntarse con el marido, que se queda en el salón. Entonces, en el segundo plano secuencia, ya Gertrude no está en el salón, pero el primer plano secuencia no muestra a Gertrude saliendo del salón
por la puerta. Es así, este momento podemos decir que Gertrude se pierde entre los dos planos secuencia consecutivos. ¿Se entiende? ¿Entiende, no? Sí, sí, bueno. En este momento, Rivette se pregunta, ¿a dónde pasó Gertrude? Y concluye que pasó en empalme como fuera de campo absoluto. Esto es interesantísimo. Ustedes pueden revisar esta escena sobre un sitio ruso, no sé qué, pero en todo caso, bueno. Entonces, yo quiero decir que en Gertrude, Dreyer interioriza en los planos secuencias todos los montajes o raccord interiorizables. Dreyer interioriza en los planos todos los montajes interiorizables. Entonces, el montaje entre dos planos secuencias es el único montaje digno de ese nombre, por cuanto es el que resulta imposible de interiorizar en un plano. Podemos decir que acá estamos presenciando a una especie de montaje empujado más lejos posibles. Y porque Dreyer quiere interiorizar todos los montajes, pero un tipo de montaje que queda resistiéndose contra esta interiorización. Y solo este montaje es el montaje que queda en cuanto montaje en Dreyer. ¿Y por qué Deleuze habla de la cuarta o quinta dimensión, es decir, dimensión espiritual? ¿Por qué? Porque, de hecho, Gertrude, la protagonista, es en ese empalme, y cuando está en ese empalme, Gertrude hace su elección decisiva como una especie de determinación de lo indeterminable, elección choix, rechazando todo el fatalismo o determinismo que reina en los planos. Es por eso. Esta película que se llama Gertrude, el tema principal es cuando Gertrude hace su elección decisiva en su vida. Y esta elección decisiva en su vida se hace cuando Gertrude no aparece en los planos, pero cuando Gertrude pasa al fuera de campo absoluto. Esto es interesantísimo. Y podemos pensar
las películas actuales desde este punto de vista. Yo creo que porque precisamente este montaje constituye, para, ya dije que el montaje tal vez empujado lo más lejos posible. Entonces, con respecto a este montaje, ¿qué tipo de montajes actualmente podemos encontrar en las películas contemporáneas, ¿no? Este es tal vez que para diagnosticar la actualidad del cine. Bueno, y una otra cosa, ¿puedo? Bueno, voy a hacer una cosa un poco a partir de Cine Capital. Cine Capital es un libro sobre entonces los estudios de cine de Deleuze, pero que me interesó mucho a la definición de cine dada por Gilles Deleuze como arte industrial. ¿Qué quiere decir arte industrial? Para mí, arte industrial no es arte mercantil o arte comercial. ¿Qué es la diferencia entre arte industrial o capital industrial y capital mercantil? El capital industrial es un capital que organiza la producción de valores. Al contrario, el capital mercantil o comercial no organiza la producción, el proceso de producción, pero solo trata de los productos. Es la diferencia. ¿Y por qué cine como arte industrial? Yo sí cito una frase de Gilles Deleuze a comienzos de la imagen en movimiento. Gilles Deleuze dice a propósito del cine de Eisenstein, pero podemos aplicar esta cosa a todo el cine. Deleuze dice, la producción de singularidades, el salto cualitativo, se hace por acumulación de ordinarios, proceso cuantitativo. Esto es para mí fundamental. Dice que, de hecho, todas las imágenes en el cine son imágenes ordinarias. Ninguna imagen es extraordinaria por sí misma o en sí misma. Es la idea fundamental. Es decir que el cine, es la definición del cine. Cine es un arte que trabaja con las imágenes ordinarias. Entonces, es la idea. En el caso del cine de imagen movimiento, el cine hace trabajar a las imágenes ordinarias para que produzca valores extraordinarios. Pero al contrario, el cine de imagen tiempo, el cine de imagen tiempo es una especie de inversión de la subordinación del tiempo al movimiento. Entonces, tal vez que, pero en todo caso, en el caso del cine de imagen tiempo, también podemos hablar que el cine de imagen tiempo trabaja siempre
con las imágenes ordinarias. No hay ninguna diferencia en esta materia, en este nivel de la materia de arte. Pero lo que es muy interesante es que Gilles Deleuze no habla del cine primitivo en su libro. Por ejemplo, no sé exactamente si se, se trata del cine primitivo, en todo caso, los hermanos Lumière, por ejemplo. Los hermanos Lumière no, está, no están en análisis en los libros de Gilles Deleuze. ¿Por qué? Porque precisamente, tal vez que los hermanos Lumière no trabajaban con las imágenes ordinarias. ¿Sabes que los hermanos Lumière enviaron a sus camarógrafos a todas la parte del mundo y vendieron después en París o otras ciudades occidentales las imágenes exóticas tomadas en Japón, en México, etc. Es decir que los hermanos Lumière se trata de arte mercantil precisamente, comercial, que trabaja con las imágenes extraordinarias en sí mismas. Ah, yo tengo una imágenes extraordinarias desde el Japón. Voy a transposar hasta la París para vender esta imagen. Esa es la idea, ¿no? Entonces, según Gilles Deleuze, este tipo de cine, en cuanto arte comercial o mercantil, no es el cine. No es ni el imagen movimiento, ni imagen tiempo. Es la idea en fondo. Es por eso que Gilles Deleuze no habla del cine primitivo en su libro. Porque se trata de comercio de imagen extraordinarias por sí mismas. Pero en este caso, lo que es muy interesante para pensar la actualidad del cine es la cuestión de, ¿cómo se dice? Festivales internacionales de cine. Sobre todo Cannes, Festival de Cannes, por ejemplo. ¿Qué es Festival Internacional de Cine? Para mí es una especie de, es más o menos asimilable a exposiciones universales o ferias de muestra, ferias internacionales de muestra. Es una comercio, para mí, no solo el Festival de Cannes, pero también los otros festivales internacionales de cine, es un poco siempre como una especie de lugares para comercio de imágenes extraordinarias por sí mismas, exóticas. Y sobre todo, por ejemplo, las imágenes extraordinarias que se venden mucho es, por ejemplo, como imágenes sociológicas, la pobreza, la marginalidad. Es por eso que en Cannes, cineastas frecuentes de Festival de Cannes, como Ken Loach, los hermanos Dardenne,
en el caso japonés, Corea, todos son un poco imágenes sociológicamente extraordinarias. Es un comercio internacional de imágenes exóticas. Y sabes que una película, yo tengo mucha admiración en cuanto a persona a Corea, pero en el caso de Corea hay una película que tiene un título muy, muy tiene una mucha sugerencia. Es una película que se llama Nobody Knows. Nadie no conoce. Es decir que voy a mostrar las imágenes que nadie no conoce aún. Algo así. Pero, ¿qué quiere decir? Corea muestra siempre familias marginales, pobres, en la sociedad japonesa, supuestamente rica. Entonces, incluso en Japón, de hecho, hay este tipo de familia, pobres. Es eso que yo quiero mostrarte hoy. Esta idea así. Pero en el caso Ken Loach, Darden, precedente, ¿cómo se dice? Antecedor de Corea en el caso del Japón, es la Imamura. Imamura. Hay una película que se llama la Balada de Narayama. Balada de Narayama es en Japón también, como las hay las familias pobres que arrojan todos las abuelas, abuelos en las montañas para reducir la economía de familiar, etcétera, ¿no? Pero todo esto es esto. Entonces, eso también es un aje importantísimo para diagnosticar la actualidad del cine, porque cine tiene siempre este tipo de, como digo, festivales internacionales funcionan como lugares de manifestaciones de la presencia del cine en el mundo. Pero precisamente estos lugares funcionan como lugares de comercio de las imágenes exóticas que no conciernen, según Gilles, el cine precisamente. Este es lo que quiere decir. Hay una otra cosa, pero ya bastante largo, entonces voy a terminarme acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jun. Pues una charla muy estimulante con un montón de cosas que podemos explorar. Tengo una sugerencia, a ver qué les parece o qué te parece, Jun. Podríamos quizá escuchar una primera ronda de preguntas, comentarios, tal vez unos dos o tres para también agilizar un poquito el diálogo y no detenernos quizá demasiado para que no se extienda, ¿no? Y esa primera ronda podría tal vez, esa es mi sugerencia, venir de quienes hemos estado participando en el diplomado primero, quienes han asistido ya sea el semestre pasado o este que estamos por terminar, a lo mejor alguien de, que esté por acá y que haya estado en el diplomado tiene algún comentario, alguna pregunta. Yo tendría un par de comentarios si no es así. También a lo mejor el doctor Teo o Fernanda pueden también compartirnos sus impresiones, ¿no? Y después entonces podríamos pasar a una segunda o tercera, ya veremos qué tanto se junta ahorita en la primera ronda, con comentarios del resto de los asistentes que se han registrado el día de hoy. ¿Les parece?
Sí, yo digo que demos la palabra a Jessica Fernanda y luego a Fernanda, Erika Fernanda, si tiene alguna pregunta. A Sí, hay Jorge. varios de aquí que están del diplomado, Y cualquiera. a Jorge, creo que son, y a Rosa Luisa, no sé si estás. Lo que pasa es que no se ve todo aquí. Janet también está, sí está ¿Janet? Rosa. Sí, estoy, pero. Ajá, claro, ya está. Entonces, y Janet, ¿verdad? Jorge Humberto, nada Sí, más. también. Bueno, entonces que vayan, si quieren preguntar o comentar algo, quizás en el orden en que lo estoy mencionando, como lo estoy viendo aquí. Jessica Fernanda. Gracias. Ay, pues muchas gracias a John por la conferencia. Como dijo Alfredo, fue bastante estimulante. Sí, hubo algunas partes que relacioné mucho con el diplomado, sobre todo la película de Gertrude, que la semana pasada la mencionó el doctor Teo. Y bueno, mi pregunta, que tal vez es una pregunta retórica, es sobre el concepto del pueblo vidente por venir. Mi pregunta es, digamos, si tú crees que se debe entender como que de verdad algún día este pueblo por venir va a llegar, o si más bien es un concepto que funciona siempre en este devenir, y eso es como justo cómo opera el concepto, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, que cómo tú piensas este concepto del pueblo por venir, si va a llegar, no va a llegar, o si el chiste es que no llegue, o que llegue un poco demasiado tarde, como tú dijiste, y me gustaría saber tú cómo lo piensas. Gracias, Fernanda. ¿Alguien Tenemos más en el diplomado que? Erika Fernanda. Erika Fernanda, ¿tienes una pregunta? De momento no. Bien, Jorge Humberto Flores. Igual estoy en eso planteando algunas preguntas ahorita. Gracias. Bueno, entonces Rosa Luisa, Rosa, está Denise y está Janet. Denise y Si se me Janet. escapa alguien, me dice ahí en el chat, porque así nomás estoy revisando Aunque son las que ocurrencias. están. A Rogelio Arenas también está. Sí, Bueno, está están Rogelio. casi todos Sí, Rogelio. los que llegaron hasta el final. Sí. Si no tienen alguna pregunta, Alfredo, si quieres tú, yo podría hacer un comentario. Una pregunta también Sí, sobre adelante. Yo el final. también tendría otro comentario. ¿Quién primero? Bueno, yo tengo una pregunta que no sé exactamente si está en el espíritu de la conferencia o de lo que ha planteado Jun Fujita. Es como una evaluación del texto de Deleuze. O sea, me da la impresión que ha señalado que, por lo menos que es un problema, esta imagen que dejan estos libros de que parece que no era la pretensión de Deleuze, de un desarrollo evolutivo en el cine, ¿no? Y esto resulta muy problemático. Decía yo en una clase de nuestro diplomado, pareciera un sistema hegeliano, pareciera la fenomenología del espíritu, que nos cuenta una historia y ya llega a su fin. Entonces, yo entendía, por lo que dijiste al principio, y quizás en toda tu conferencia, que no era así, que había que ir más allá de esa concepción evolutiva, quizás eso era este concepto de voluntad de arte como algo que permanece en toda la historia del cine. Y que por ese lado vendría la respuesta a la pregunta que te propusimos, que te pedimos, ¿qué pasa con el cine actual desde el punto de vista de Deleuze? O sea, que implicaría no modificar, pero sí entender de otra manera lo que esta historia, lo que estos textos sobre cine, porque a la vez que va en la evolución, el aspecto evolutivo de cine clásico, cine moderno, imagen, movimiento, imagen, tiempo, el aspecto sincrónico de la tipología de los signos. Alfredo le encanta la tipología de los signos de cinema, del libro de Deleuze. No sé si se entendió la pregunta
que te estabas haciendo, pero ahorita nos dices. Alfredo. Sí, yo me quedé pensando en este tema de lo de la creencia que aparece hacia más o menos el final de la imagen tiempo. Cuando revisamos ese capítulo, justo así como en la discusión de ese capítulo en el diplomado, me hizo pensar mucho, bueno, así para a lo mejor quienes no tengan el contexto completo, ¿no? La idea de Deleuze es que la imagen movimiento, también llamado cine clásico, ya presupone como una creencia en el mundo, ¿no? Y la imagen acción, que es algo así como el momento climático de la imagen movimiento, simplemente realiza acciones en situaciones o hay situaciones a partir de las cuales se producen acciones sin tener un cuestionamiento del mundo que engloba, digamos, ¿no? A las situaciones y a las acciones. Y el cine moderno, como llega a decir en la imagen tiempo, introduce algo así como una crisis en la creencia en el mundo, más bien presupone una crisis en la creencia en el mundo y su tarea es algo así como devolver una creencia o recuperar una creencia en el mundo, como una tarea siempre complicada en el cine moderno. Pero decía que esa lectura me hizo pensar en el cine contemporáneo, por decirlo de algún modo, no sabría bien si decir, tal vez sea industrial en el sentido que diste al final, sobre todo pues en películas que llamamos comerciales, pero creo que más bien encajaría con lo que llamas tú industrial, que juegan con las ideas del multiverso, ¿no? O sea, que hay como esta fascinación contemporánea por mundos cinematográficos que son en plural, ¿no? Precisamente, y multiversicos, o como le queramos decir. Y bueno, lo discutimos un poquito en aquella ocasión, esa idea, pero lo conectaba también con lo que al principio dijiste respecto a las puertas, que también me interesaría que elaboraras un poco más. Decías que el cine clásico, y ponías el ejemplo de Fritz Lang, si te entiendo bien, lo voy a tratar de resumir con mis palabras, supone que el plano es una puerta cerrada, que cuando uno abre ya está en el otro plano, que a su vez es una puerta cerrada, y así sucesivamente, ¿no? Y que en Bresson tú veías un poco al revés, ¿no? Como comienzas con una puerta abierta que luego se cierra, y que esa era un poco la manera de funcionar del cine moderno. A lo mejor le estoy agregando yo de mi parte, pero así entendí la idea. Luego, como te pasaste a la comparación con Io, que por cierto tengo como tarea pendiente de ver porque no la he visto, la había escuchado ya muy recomendada y no me falta revisarla. La de Baltasar, la de Alazar Baltasar, sí la vimos en el diplomado el semestre pasado. Pero al final, bueno, no al final, pero más o menos hacia el final, volviste a hablar de la puerta, pero ya no lo conectaste tan explícitamente con ese momento inicial de tu conferencia, cuando mencionas el empalme de planos en Gertrude, ¿no? O sea, porque hay una puerta también ahí y la puerta está, digamos, en el mero empalme, ¿no? Entonces, pero por otro lado me pregunto qué tan fértil puede ser ese término, no sé si decir la palabra metáfora, pero que en términos de lesiano siempre es un problema de hablar de eso, pero esta imagen de la puerta, qué tan fértil puede ser para pensar en estos multiversos contemporáneos, ¿no? O sea, porque siempre está la idea del portal y de que se abre un portal y entran de otros universos y siempre está como abriéndose puertas todo el tiempo, ¿no? No sé hasta qué punto eso esté, bueno, probablemente en el plano, pero no necesariamente en el sentido clásico o en el moderno, o no sé si en el montaje esté la puerta, como yo sentí que sugerías con el caso de Gertrude, ¿no? Como si la puerta no estuviera en el plano, sino en el montaje, ¿no? Pero sí, me quedé un poco pensando en eso, ¿qué pasa con la puerta o las puertas o los portales, como también se les llama a veces en estos universos así medio, o multiversos medio de ciencia ficción, como una imagen del cine contemporáneo, ¿no? Esa era mi pregunta.
Creo que con esta primera ronda podemos escucharte y luego pasamos a la segunda. Sí, sí. Sí, yo creo que la última pregunta sobre la vuelta con respecto al multiverso es muy difícil de responder. Muy difícil de responder. No sé exactamente si yo pueda llegar a responder a esta cuestión, pero las preguntas, los comentarios, muchísimas gracias a Jessica y Mario Teodoro. Y sí, las dos preguntas, primera pregunta es un poco, yo creo que del mismo orden. Y sí, es verdad que va a llegar o no. El pueblo vidente va a llegar o no. Es la respuesta oficial de Jean Deleuze sería no, yo creo. Por eso que Deleuze habla siempre del arte como acto de resistencia. Resistencia. Acto de resistencia quiere decir que sí, estamos siempre enfrente del pueblo hablante, pero podemos organizar un acto de resistencia contra esta presencia permanente del pueblo hablante, apelando a un pueblo vidente venidero, ¿no? Esta es la idea de la resistencia. Pero no sé exactamente. Tal vez que voy a volver a este tema reflexionando sobre los comentarios de Mario Teodoro. Sí, hoy hablé de la única voluntad de arte, es para evitar precisamente esta idea del desarrollo evolutivo del cine, porque no estoy muy de acuerdo de esta idea del desarrollo evolutivo del cine. Es por eso precisamente. Pero al mismo momento, y no es sobre la CIDE, pero sobre el proceso revolucionario en general. Voy a explicar algo así. Hay algo que podemos asimilable a la transición de la imagen movimiento a la imagen tiempo en la realidad de los procesos revolucionarios en el mundo real, yo creo. Por ejemplo, el siglo XX es un siglo de revoluciones. Es un siglo de revoluciones. Quiere decir que bajo el impacto de la Revolución Rusa hay una serie interminable de revoluciones o de la de procesos de liberación nacional contra el colonialismo, el imperialismo, ¿no? Todos estos, sí. Pero el siglo XXI, podemos observar una especie de revival o especie de vuelta de este siglo XX que era siglo de revoluciones, pero no con la misma forma. Por ejemplo, voy a comparar la revolución de 1978 y 9 en Irán. Y
la revolución más o menos popular actual en Irán. Yo puedo decir que el proceso revolucionario en Irán actual es una retoma del proceso revolucionario de 78 y 9, interrumpido por Khomeini y el régimen islámico. Pero y suspendido durante casi 40 años por régimen islámico, ¿no? Pero esta retoma no es solo vamos a continuar el mismo proceso revolucionario en su forma original. No. Hay una novedad impresionante, es que ya el protagonismo está asumido por las mujeres y los kurdos. Esto es impresionante. Esto es algo que no podemos imaginar durante el siglo XX. Pero, ¿qué quiere decir esta presencia de las mujeres y los kurdos en la lucha de liberación nacional iraní? Es decir que las mujeres, los kurdos, piden hacer algo nuevo desde el interior a los iraníes en lucha. Tal vez que las mujeres, los kurdos piden que los iraníes divengan minoritarios, no para reterritorializarse en una parte de la mayoritaria. Esto es la idea del siglo XX. Pero un otro ejemplo. En Palestina, hay ahora un movimiento feminista que pide a los palestinos que están luchando contra el colonialismo israelí, diciendo que no hay patria libre sin mujeres libres. Esto es interesantísimo porque precisamente en el siglo XX los palestinos decían que sí, la cuestión feminista es importante, pero es una cuestión social que podemos tratar después de la victoria de los palestinos. Pero ahora no solo las feministas que dicen esto, pero yo creo que la mayoría de los palestinos deben aceptar esta idea de manera seria. ¿Por qué? Y porque de hecho, sí, vamos a trabajar sobre esta cuestión de las mujeres después de la victoria de la liberación nacional, pero es decir que ahora sí trabajamos sobre la cuestión de mujer, la que este trabajo introduce tal vez que una división en la unidad nacional palestina. Es por eso que podemos
pensar este problema después. Esta es la idea del siglo XX. Pero finalmente, a empujar siempre lejos, siempre después, la cuestión de mujer. ¿Y cómo finalmente los palestinos no llegaron jamás a la victoria de la liberación nacional, finalmente? Es precisamente hay que reflexionar, sí, los palestinos retoman siempre la lucha de liberación nacional que continúa desde el siglo XX, pero de manera otra. Es decir que esto, yo creo que, pero esto es también para mí, las mujeres palestinas, las feministas palestinas piden desde el interior de del movimiento que el movimiento hace algo más, un esfuerzo más que la simple liberación nacional. Si no, no hay liberación nacional en el sentido real del término. Este es, yo creo que este es un poco el cine político clásico del cine de imagen movimiento al cine político moderno del cine de imagen tiempo. Hay algo que asimilable a eso, yo creo. En este sentido, desarrollo evolutivo, no sé, evolutivo, pero hay un... Y esto, a través de esta, yo puedo volver tal vez que a la pregunta de Jessica, ¿va a llegar o no? Porque... De una manera, estamos presenciando a la llegada de un nuevo pueblo que no era posible de imaginar durante el siglo XX. Este es un poco, es por eso que yo... Y sí, es la frase de Gilles Deleuze o Félix Guattari en que es la filosofía crear es existir, etc. Es una frase muy linda, pero al mismo momento no estoy muy contento con la idea del acto de resistencia, porque de hecho, no, incluso cuando tú puedes pensar a los chilenos, los chilenos en 2019, no es una retoma simple, no es una sencilla del proceso revolucionario de Allende, la Unidad Popular. Hay una diferencia fundamental, solo a nivel de simbólico. Allende en el siglo XX, pero en 2019-2020 en Chile, sí, se formó una asamblea constituyente, pero la presidenta de esta asamblea constituyente es una mujer mapuche. No es un hombre blanco. Esta es la... Yo creo que... Esto es un poco lo que... Es por eso que va a llegar o no. Yo creo que ya está llegando en manera. Sí. Yo, bueno, como comentario a propósito de esta pregunta y esta también discusión que nos propone políticamente June, también una cosa que discutíamos mucho en la imagen tiempo era el tema del futuro, ¿no? Porque sobre todo ya cuando pasa a este capítulo de,
de capas del pasado, puntas del presente, como por lo menos hasta ese momento pareciera que la discusión sobre el tiempo, con además con una influencia bastante bergsoniana en ese momento del libro todavía, es en torno al pasado y al presente, ¿no? Entonces hay unas capas del pasado que hacen ver al tiempo entero desde el punto de vista del pasado, ¿no? Hay unas puntas del presente que hacen ver al tiempo entero desde el punto de vista del presente. Hay algo así como un presente del pasado, un presente del presente y un presente del futuro, llega a decir Deleuze, citando a San Agustín, ¿no? Y refiriendo también a Rob Grillet y demás, ¿no? Pero luego como que no aborda explícitamente algo así como la imagen del futuro o no menciona tal cual el futuro, y nos preguntamos qué podía ser esa imagen del futuro, pero sí llega a mencionar en los capítulos que siguen la cuestión del pueblo por venir. Y yo creo que un poco, si seguimos la enseñanza de lo que nos dice respecto a las capas del pasado y las puntas del presente, ese pueblo por venir tiene que ser siempre ese, como el tiempo entero visto desde el porvenir, por decirlo así, ¿no? Es como si fuera ya un porvenir en el pasado, un porvenir en el presente y un porvenir en el futuro. O hubiera algo así como una potencia del futuro que está en juego en ese cine político, ¿no? Un agregado. Jun, ¿sabes que en Occidente existe toda una larga tradición sobre el pueblo por venir o el Dios por venir, la segunda llegada del Señor? O sea, todo es una... Y bueno, Giorgio Agamben tiene un texto muy bueno que es El tiempo que resta, donde explica toda esta concepción del tiempo. Y yo creo que Deleuze está pensando en esta misma idea, aunque quizás no muy conscientemente, porque él tiene un rechazo como a los temas religiosos. En general, en algunos puntos se detiene, y algunos puntos en sus cursos sobre todo, ¿no? Y decías, el pueblo por venir está llegando. También la idea de que el pueblo venidero, el pueblo por venir, está produciendo ya efectos. Que no, o sea, es la idea de virtualidad de Deleuze, lo virtual que todavía no está, pero ya está transformando, está produciendo transformaciones que van hacia eso que se esperaría que llegara. Y es como también una idea crítica, que las confusiones de la praxis siempre han tenido que ver con que identificas dogmáticamente el acontecimiento con unos hechos, ¿no? Y quizás que fue lo que le pasó a los marxistas, que creyeron que la revolución era esa que estaba sucediendo, y no que la revolución estaba por venir también. No tenían esa idea y entonces destruyeron la idea de revolución en términos clásicos, en términos marxistas. No, bueno, ya me callo. No sé si Jun quieras agregar algo o pasamos a la ronda más abierta. Sí, sí. Yo creo que... muchísimas gracias, comentarios prioritarios. Al comentario de Alfredo, pero también al segundo comentario de Mario Teodoro, yo creo que lo que es, me interesa mucho es que Gilles Deleuze es un filósofo del siglo XX. Es decir que es por eso que Gilles Deleuze tenía que hacer una filosofía política, porque precisamente estaba esperando la llegada del tiempo. Yo creo que es por eso que Gilles Deleuze tenía que hablar del devenir en contraste a la historia. Porque en la historia no hay ninguna cosa concreta. Pero este momento, devenir revolucionario,
tenemos ya agentes concretos en cada lucha que susciten el devenir revolucionario de las personas en lucha. Esto es lo que yo veo en el caso de las mujeres y los kurdos en la lucha de liberación social nacional en Irán, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, las mujeres feministas, feministas en Palestina, que ya como agentes concretos que piden que invitan a las personas en lucha a devenir revolucionario. Y este tipo de agentes concretos no existieron durante el siglo XX. Este es por eso que Deleuze tenía que hablar, hacer la filosofía política, yo creo. Esto sí, voy a añadir sobre el feminismo. Feminismo es una cosa complicada, entonces podemos hacer una reducción violenta, pero podemos decir que la gran diferencia entre el feminismo del siglo XX y el feminismo del siglo XXI es que el feminismo del siglo XXI es un movimiento completamente transversal, es decir, que en cada lucha revolucionaria hay siempre, dentro de esta lucha revolucionaria, hay siempre corriente feminista que pide hacer algo más. Pero el feminismo en general, ¿no? El feminismo del siglo XX es un movimiento aparte, es un movimiento que reivindica los derechos para las mujeres. Entonces, no es pero ahora los feminismos del siglo XXI actúan al interior de cada lucha de liberación nacional, liberación, etc. Esto es interesantísimo. Esto es nunca he visto durante el segundo, durante el siglo XX. Es por eso que cuando, por ejemplo, Gilles Deleuze y Félix Sagata dicen en Mil Mesetas, que todo devenir comienza o pasa por el devenir mujer. Este es ya. Podemos observar en muchas luchas concretas, pero en el momento de la publicación del Mil Mesetas, es solo en el Mil Mesetas. Esto es solo en el Mil Mesetas que escrito al lado de la historia, no dentro de la historia, pero al lado de la historia. Este lado es el lugar en donde Deleuze apela por la llegada del tiempo. Pero yo creo que pienso un poco así. Bien. Bueno, podemos entonces pasar a la ronda de preguntas de estén o no en el diplomado, ¿no? De quienes quieran compartirnos sus cuestiones, sus observaciones, sus planteamientos, preguntas. ¿Quién se anima? Si no... Yo tengo una con respecto a
cuando mencionabas sobre los lugares, como los festivales internacionales, estos lugares para el comercio de imágenes extraordinarias, ¿cómo repensar estos espacios para compartir en tanto pues arte popular sin que implique como esta primacía o este lugar que han tenido este comercio de imágenes extraordinarias? ¿Puedes repetir la cuestión, la pregunta? Sí, ¿cómo repensar estos lugares o pensar en lugares para compartir el cine como arte popular sin que implique como atravesar o este lugar que ha tenido la imagen extraordinaria o el comercio de las imágenes extraordinarias? Si te parece, Jun, podemos juntar a lo mejor una o dos preguntas más, si alguien más quiere formular alguna pregunta. Sí. ¿Quién se anima? ¿Rosa? Sí, yo quisiera ver si nos puede ampliar un poco la explicación sobre el hecho de resucitar el cogito en el cine sonoro. Quisiera a ver si nos puede ampliar la exposición. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Una última pregunta en esta ronda, una tercera pregunta. ¿Quién se anima? Bueno, entonces podemos dejar estas dos preguntas primero, a ver si alguien más al ratito se anima con alguien más. Jun, te escuchamos. Sí. Entonces, voy a responder en primer lugar a la segunda pregunta de Rosa. La idea es esa, sí. Cuando hay una imagen y cuando hay un acto de habla, una palabra, es siempre la palabra funciona para determinar, delimitar nuestra percepción de esta imagen. Ah, tú tienes que ver esta, tú tienes que ver esto, esta parte de la imagen. Este es el problema fundamental. Es decir que la palabra invita a tus ojos hacia una cierta zona en la imagen. Entonces, pero para resistirse contra esta toma del poder de la palabra, no es la propuesta de Gilles Deleuze y Jean-Luc Godard, no es regresar al cine mudo. Vamos a quedar en el cine sonoro. ¿Cómo podemos deshacer este toma del poder de la parte de las palabras sobre la imagen, ¿no? Y Godard, Deleuze proponen entonces hacer tartamudear el cine sonoro. ¿Qué quiere decir tartamudear el cine sonoro? Quiere decir ya, tal vez que ya el mandato emitido verbalmente no funcionaría a causa precisamente del estado de tartamudeo, y para precisar este punto que tú tienes que ver. O no, no funciona así, o si no, tú tienes que hacer que no funcione así la palabra. Pero al mismo tiempo,
al mismo tiempo, la palabra mismo es un sonido. Entonces, tal vez que este sonido también tiene que entender en su totalidad. Entender en su totalidad quiere decir que no solo el contenido de la palabra, pero también sonoridad, toda la sonoridad, toda la sonoridad moleculares, esto también tú tienes que hacer entender, hacer oír, oír, sino volver el son, volver al sono, al sonido verbal, su plenitud sonora, ¿no? Esto, entonces, ya tartamudear, hacer tartamudear el cide sonoro, ya hay dos cosas. Dos cosas al mismo tiempo, entonces para que no funcione la palabra como mandato sobre nuestra percepción, pero al mismo tiempo deshacer la palabra en las ondas sonoras. Esta es la idea, yo creo. Yo creo que podemos fácilmente reencontrar esta técnica, esta estrategia en las películas concretas de Jean-Luc Godard, pero también de otros cineastas. La primera pregunta, lugar. No sé exactamente. Pero yo creo que sí, de una manera el mercado internacional, siempre hay una circulación. Yo creo que, ¿sabe que yo personalmente hay muchísimas películas, muy buenas películas en Hollywood, por ejemplo, Hollywood? Es por eso que sería interesante de interesarse al cine más o menos vertiginoso de Tony Scott, por ejemplo. Sí, es verdad que podemos hablar de la historia del cine de Jean-Luc Godard, pero Tony Scott sería interesante de trabajar desde este punto de vista. Pero entonces, mercado internacional funciona de un lugar de difusión del cine popular, precisamente. Popular quiere decir que este tipo de accesibilidad, ¿no? Sí. Pero sí critiqué hoy de manera un poco abstracta, pero los festivales de cine, precisamente las películas presentadas en los festivales de cine se pretenden cómo ser buenas películas, ¿no? Pero desde el punto de vista de Gilles Deleuze sobre entonces el cine como arte que trabaja con imágenes ordinarias, yo creo que no es un cine, es un comercio de carta postal, pero también, sí. Sí, yo creo que esto. Pues si les parece, podemos agregar una o dos preguntas más y cerrar con el evento, por si alguien se quedó con alguna inquietud y que quiera externarla, compartirla, ahorita es el momento. Fernanda, sí, adelante.
Gracias. Ay, pues me quedé pensando en lo que hablaste ahora de los grupos feministas que participan en todas, bueno, en la generalidad de las luchas revolucionarias. Y no sé si tengas en mente justamente películas que nos puedan ayudar a entender cómo esto tiene sus consecuencias en el cine, porque pues, me interesa mucho el tema. No sé si tengas por ahí algunas referencias fílmicas. Tal vez podemos agregar alguna pregunta más. Sí, yo tendría unas preguntas muy, muy amplias, pero me gustaría aprovechar que Jun está hablando aquí. Que sería una, mencionaste a Hirokazu Koreeda, y ahí se me ocurre, pues, ¿qué pasa con el cine japonés actual? ¿Cómo lo ves? Y si cabe todavía, con la filosofía y la situación política en Japón. Es que, perdón por estas preguntas, pero no tenemos mucha información sobre Japón. Hay la impresión como que Japón era muy protagónico hace unos años, cuando era joven, ¿no? Se sabía mucho de qué pasaba en Japón y qué pasaba con el cine, pero ahora estamos un poco, yo siento eso, no sé, que necesitamos un conocimiento más preciso, pero como muy puntual las respuestas, porque son preguntas muy generales, muy amplias, ¿no? Yo quisiera aprovechar con el momento para una última pues pregunta o inquietud que me surgió con tu charla, sobre todo como hacia la mitad. Mencionaste esta cita de Manuel Oliveira a propósito de la película de Godard de Alemania año 90, ¿no? Y subrayabas este carácter como fuera, como esta temporalidad desajustada del vidente que comunista después de la caída del comunismo en Alemania, y me hizo pensar, bueno, obviamente en Alemania año cero, pero en general del neorrealismo italiano, ¿no? Y cómo la cosa curiosa con el neorrealismo italiano desde el enfoque de Deleuze es que pone las condiciones para el cine moderno en un contexto social de derrota, ¿no? O sea, hay una derrota política que devasta al país y es a partir de esa devastación que se producen las imágenes ópticas y sonoras puras, esto que llama así al inicio de la imagen tiempo. Pero luego tú subrayabas el modo en que Godard también, a su vez, aprovecha un poco la derrota del comunismo en Alemania como una forma de experimentación, si así se puede decir, o de exploración de imágenes nuevas, ¿no? Entonces me quedo pensando, sobre todo con esto que comentas de los fracasos revolucionarios del siglo XX, ¿no? ¿Cómo ves esta como aparente, por lo menos con estos ejemplos, obviamente estamos haciendo una selección, ¿no? Pero esta aparente dependencia entre la derrota y la innovación, ¿no? Y la innovación estética, la derrota política y la innovación estética, como si fuera algo que vienen de la mano en el cine moderno, ¿no? Incluso pienso así, nada más para agregar un referente más, en el nuevo cine alemán, del que también hablan en la imagen tiempo, ¿no? Y que de algún modo asocia a esta, como consecuencia un poco más tardía, ¿no? Como de la crisis política alemana y del cine, se me va ahorita su nombre, pero este cineasta alemán del que hablan las conclusiones también, que tiene una película que se llama Hitler, ¿no? Y que también se trata de explorar como posibilidades del cine moderno o de la imagen tiempo, si lo queremos poner así, justo después de la derrota del nazismo, ¿no? Y la crisis política que introduce en Alemania, ¿no? Entonces me llama la atención eso, como la relación entre la imagen tiempo y la derrota, ¿no? Es todo. Sí, entonces el comentario de Jessica
película que representa de manera los feminismos del siglo XXI, no tengo ninguna idea. Y entonces yo no puedo responder a esto, pero sería, habría algo, ¿no? ¿No conoces una película interesante o no, tú, Jessica? Sí, bueno, o sea, conozco películas justo de, o sea, ahorita que hablabas de Irán y de todo esto, en la sesión pasada del diplomado estuvimos hablando de directores iraníes y pues yo estuve pensando mucho en que recientemente pues está retomando, por ejemplo, a Farrokhzad, que era una poeta iraní, entonces como que ella hizo películas también. Y últimamente en películas recientes, que justo vi en el Festival de Cine de la UNAM, donde es el mejor lugar para ver imágenes exóticas, y ahí estuvo una película justo de una chica, creo que justo es pakistaní, y lo que ella hace es hacer como un remontaje de cómo en las películas de la historia canónicas de la historia del cine iraní, se impedía o se les impedía a las mujeres el sentido del tacto. Entonces, lo que ella hace, o sea, es interesante porque justo no hace como una película nueva, sino a través de muchas películas anteriores, como que se deja ver esta limitación de los sentidos a las mujeres en el cine, y claro que está haciendo un comentario obviamente al contexto, y, o sea, pensé como en ese ejemplo en otros, pero dije a lo mejor Jun, que hablaste de Irán, de Pakistán, porque en Chile pues ese fue el caso muy claro de que las feministas impulsaron mucho la revuelta social reciente, pero igual si quieren ahorita les pongo en el chat los datos de estas películas que se me vinieron a la mente. Sí, pero no tengo entonces ningún ejemplo concreto de película, disculpa, pero mi idea es fundamental, es que ahora hay en la duda todas las luchas de minorías, hay siempre una especie de minoría dentro de minoría. Esto es muy interesante. En el siglo XX, la lucha de minoría es más o menos reivindicar una parte de la mayoría. Es decir, que reconocer, ser reconocido como una parte particular de la mayoría. Es una cosa fundamental de las luchas de minorías en el siglo XX. Pero ahora, dentro de toda la minoría, todas las minorías en lucha, hay siempre minorías de minoría. En las minorías de minoría piden siempre, no es suficiente de reivindicar el reconocimiento de una parte particular de la mayoría, pero esto finalmente sale siempre restablecer el orden presente. Pero esta la minoría dentro de minoría pide a la minoría que luche para devenir minoritario. Esto es mi idea global. Y el cine japonés yo no puedo responder tampoco. Yo conozco muchas películas actuales del cine japonés, pero no cine japonés. Pero yo puedo decir algo así con respecto a Gilles Deleuze. Lo que es muy interesante es que en el libro de Gilles Deleuze, dos volúmenes de cine de Gilles Deleuze, hay cuatro cineastas japoneses que aparece, pero
un solo cineasta que está tratado como un cineasta japonés en Gilles Deleuze. Eso es lo muy interesante. Por ejemplo, cuando Gilles Deleuze habla de Kurosawa, Akira Kurosawa y Mizoguchi, asimilándoles a Corneille y Racine. La pareja Mizoguchi Kurosawa es completamente asimilable a la pareja Racine y Corneille. Pero la única cineasta japonés que es tratado como cineasta japonés es Ozu. Entonces, en este sentido, no sé exactamente si hay actualmente cineastas japoneses, porque no sé, pero socialmente es verdad que el Japón es en periodo de transición radical, yo creo. Por ejemplo, en este contexto, en contraste con la Corea del Sur, por ejemplo. Sí, ¿sabes qué? El Japón es, durante muchos años, el Japón es un poco como Argentina en América Latina o África del Sur en África. Quiere decir que los japoneses tenían siempre unos sentimientos de superioridad con respecto a los otros pueblos de la misma región. Pero ya esta superioridad o el sentimiento de la superioridad ya ni tiene ninguna razón objetiva. Es por eso que ahora hay una especie de frustración de una gran parte de los japoneses, ¿no? Es la situación actual, porque con respecto a los chinos, con respecto a los coreanos, con respecto a todos muchos otros pueblos asiáticos, en Japón, económicamente, políticamente, no hay ninguna superioridad objetiva. Entonces, pero los japoneses quieren considerarse siempre un poco superiores con respecto a los otros asiáticos. Entonces hay una frustración, pero esta es frustración que viene pérdida del fundamento objetivo. Es un poco comparable a los hombres en general en todo el mundo. Es decir, que porque de dónde viene la violencia, misoginia, violencia como una especie de, no sé, feminicidios, etcétera, es de precisamente un poco de una frustración de la parte de los hombres más o menos asimilables a los japoneses, precisamente. Es decir, que los hombres, la situación económica, la posición económica no garantiza por nada su superioridad, su sentimiento de superioridad con respecto a las mujeres o los otros miembros de la familia, ¿no? Porque ya no es
Es un poco de, hago siempre esta comparación entre la situación actual de los japoneses con respecto a los otros asiáticos y la situación actual de los hombres en general en el mundo con respecto a las mujeres. Hay dos frustraciones comparables. ¿Y de dónde viene tal vez que una violencia reaccionaria con esto? Y, pero es todo esto, no sé exactamente si hay algo en las películas. No sé. Y por fin, la derrota, sí. Porque llegar demasiado tarde, ¿qué quiere decir llegar demasiado tarde? Quiere decir que llegar demasiado tarde para evitar la derrota, para que intervenga en el curso de las cosas para evitar la derrota. Esto yo creo que esto yo creo que es llegar demasiado tarde es una de características del cine en general. No sé, porque con respecto a la televisión, por ejemplo, a la televisión, la tarea, la misión de la televisión es siempre llegar al lugar del suceso y transmitirlo en vivo. Pero yo creo que el cine llega siempre al lugar, siempre después del suceso. Pero al mismo momento, yo tengo que decir que tal vez que esto también algo que ver con los festivales internacionales de cine, porque esto es muy con llegando demasiado tarde, todas las personas pueden fácilmente cine. Ese es el problema. Es decir, que llegar, el acto de llegar al lugar demasiado tarde es un método fácil, método al mismo momento, al método barato para hacer una película de cine. Esto es un poco el problema. Porque sabes que en Japón hay una, ¿cómo se llama? Tsunami, hace 10 años. Hay un montón de cineastas de ficción y documental vinieron para hacer películas. Es precisamente el tsunami de Fukushima, es algo que te permite de llegar demasiado tarde, de manera muy fácil. Y incluso, entonces, una vez que llegas después del tsunami, tú puedes poner tu cámara y hacer una panorámica, etcétera, ya tú tienes una imagen de cine. Ese es el problema. Entonces, pero también hay una pregunta de, ¿cómo digo? Valorización. Cuando tú tienes un relato original, un relato común, entonces un relato, cuando tú cuentas este relato en un lugar ordinario, y cuando tú cuentas este mismo relato en Fukushima después del tsunami,
ya tú tienes una, tú puedes valorizar tus imágenes de manera, como diría, no sé, en todo caso, estoy diciendo que es verdad que llegar demasiado tarde es muy importante para pensar el cine, pero al mismo momento hay un aspecto peligroso, hay aspecto peligroso porque es un método, podría ser un método barato, fácil. Demasiado tarde y demasiado temprano, es también la filosofía, como decía Hegel, ¿no? Pero una cosa, demasiado tarde es las 12 de la noche, que también es demasiado temprano, ¿no? Entonces, sí, sí. Puedes, como le decía Hegel, pensar lo que ha devenido, pero también anunciar algo nuevo, ¿no? Porque es demasiado temprano desde otro punto del día siguiente, ¿no? Entonces, y yo creo que eso también en el cine está siempre, por lo menos en tu exposición de hoy, esta idea de este pueblo vidente, ¿no? Este pueblo vidente que siempre puede estar demasiado tarde o demasiado temprano, y ahí está una cuestión de juicio o de saber, ¿no? De medir las circunstancias para saber exactamente si es demasiado tarde o a lo mejor demasiado temprano. Uh-huh. Yo creo que es por eso que esto es lo que Alfreda dijo, ¿no? Con respecto a la derrota. ¿Por qué demasiado tarde con respecto a la derrota? Podría condicionar una creación nueva, es precisamente porque se trata de llegar demasiado temprano. Es algo así, ¿no? Pues no agrego más mi agradecimiento, ¿no? A Jun, a Fernanda, a todos ustedes por estar acompañándonos. Y pues podemos cerrar demasiado tarde quizá nuestro evento ahorita, dejo de grabar y todavía no nos decidimos por dónde vamos a subir este video, pero seguramente se enterarán por el mismo medio que se enteraron para este evento, ¿no? Vamos a continuar con el curso y si Jun nos permite, podemos hacer otra vez la invitación y nos acompañe en una siguiente sesión, porque quizás esta sesión nos resultó insuficiente para aprender bien tu planteamiento, tu perspectiva, y eso también tendría que ver con que en el próximo ciclo podemos leer algún otro texto tuyo y prepararnos para captar más tu planteamiento, tu preocupación, porque es muy interesante porque tienes el cine y la política vinculados y la filosofía, ¿no? Entonces, junto con Deleuze. Entonces, te haría la invitación desde ahora para que, si es posible, nos ponemos de acuerdo en algún del próximo semestre o del siguiente, que es la primavera, pues, del año próximo, en algún momento, si te queda, y con todo gusto te recibimos y nos acompañas ya directamente en el diplomado, que es un grupo más de cerrado, de seguimiento de los temas, y por ahí te hacemos el planteamiento y ya vemos si nos volvemos a encontrar, que sería muy bueno, que sería muy buena idea que pudiéramos platicar nuevamente en otra ocasión. Fernanda y también Denise, no sé si iba a decir algo, levantó la mano, pero ¿algún comentario final? Yo solo iba a hacer el comercial que John va a visitar México en octubre, que todavía no tiene bien las fechas y eso, pero igual en el mismo correo que
donde Alfredo les ha mandado la información. Quizá les, cuando ya Jun tenga la información exacta de fechas y todo, se las mandamos por si lo quieren ir a quienes están en Ciudad de México, o si quieren venir a Ciudad de México para que lo vayan a escuchar en persona. Y ya cuando tengamos la info, igual se la mando a Alfredo para que Alfredo se las mande. Sí, y ya nos veremos por ahí. Está muy bien. Y pues bueno, gracias a todos, todas que han puesto comentarios acá en el chat de agradecimientos. Y bueno, Denise, creo que nada más era por la sumarse a la moción de una segunda. Una segunda. Sesión, ¿no? Y a ver si mientras tanto, no sé, que nos hable Jun de cine mexicano, de si sabe algo de cine mexicano. Nos gustaría escuchar su punto de vista, si ha visto, le ha llegado algo y qué piensa de eso, pero ya para la siguiente sesión. Sí. Muchas gracias, Jun. Muchísimas gracias, estoy muy contento de tener haber tenido una discusión muy interesante, estimulante con ustedes. Muchísimas gracias para su invitación esta noche, para mí esta mañana. Muchísimas gracias. Muy bien, pues lo dejamos gracias. Hasta aquí y pues gracias. Pronto. Estén muy bien todos. Gracias, John, hasta la próxima. Vale. Muchísimas gracias. Adiós. Tengo la grabación, nos vemos. Y Alfredo, estamos